Lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiot, zaiburu ordeitzari, eta teknikari. Hementxe eta gaur parte hartzeko luzatu diguzuen gonbidapenagatik. Konfebasken izenean, niretzako ore handia da egunain garrantzitsu honetan zuen aurrean hitz egin ahal izatea, eta zuekin batera garapen jasangarriaz hausnarketak egitea. Decía que antes que nada me gustaría agradecer tanto a la Viceconsejería de FP del Gobierno Vasco como a Técnica la invitación a participar en lo que sin duda supone para vosotros y para el conjunto del país un gran día, por todo lo que significa ser designado como un nuevo centro UNESCO-UNEVOC. Técnica representa como pocos de qué hablamos en Euskadi cuando hablamos de crecimiento económico sostenible. Educación y formación, para una sociedad que quiere crecer respetando tres ámbitos que recoge la propia Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030. Progreso económico, ecológico y social, todo a una. Es lo que llamamos desarrollo sostenible, algo en lo que Euskadi lleva progresando muy notablemente desde hace ya más de 40 años. Desde los años 80, las empresas vascas se han abierto paso paulatinamente hacia un nuevo tipo de economía que ha conseguido duplicar nuestra riqueza, nos ha convertido en un referente europeo en recuperación medioambiental y nos ha situado como líderes indiscutibles en materia de protección social, en términos, si no equivalentes, sí muy parecidos a lo que ya disponen los países más avanzados del norte de Europa. Sin duda, la última reciente crisis nos ha generado nuevos problemas que debemos atender, entre ellos una brecha social que tendremos que reducir con la colaboración de todos. Pero abriendo el foco y comparando cómo era la sociedad vasca hace 40 años a cómo es hoy, creo que podremos decir, sin temor a exagerar, que el salto en bienestar y desarrollo sostenible es más que evidente. Hoy, lo decía antes, tenemos un PIB que dobla al de los años 80. Y sin embargo, producimos de una manera mucho más limpia y respetuosa con el medio ambiente que entonces, encajando de lleno en uno de los grandes objetivos de Naciones Unidas para el mundo de aquí a 15 años. En las empresas vascas de hoy, la ecología, el desarrollo sostenible, se ha convertido en un elemento de competitividad que impulsa nuestro crecimiento, en lo que constituye un auténtico círculo virtuoso. Bueno para las empresas, bueno para la sociedad y bueno para el medio ambiente. Un dato. La ecoindustria en Euskadi facturó el año pasado por valor de 3.500 millones de euros, lo que supone ya el 5% de nuestro PIB. En los años 80 y principios de los 90, Euskadi era una de las zonas industriales de Europa más degradadas. Por aquella época, el 92% de los ríos vascos estaba fuertemente contaminado. Hoy, por el contrario, se ha dado vuelta por completo a esa situación y el 70% de los cauces está limpio. En relación a la calidad del aire, si en 1995 hubo en Euskadi 35 días de contaminación severa, ahora la cifra es de 0,4 días, es decir, ni un solo día completo de alarma por contaminación al año. Todo esto no es fruto de la casualidad, es consecuencia de un enorme esfuerzo compartido, en primer lugar por las propias empresas, que han entendido las ventajas de producir limpio, y en segundo lugar de la administración pública, que con sus leyes ha sabido acompañar en ese trabajo conjunto de mejora. Seguramente el enorme cambio medioambiental a mejor, experimentado en Euskadi en los últimos 30-40 años, sea el mayor éxito conjunto de la sociedad vasca, y sin embargo, habitualmente no merece el reconocimiento social que debiera. Pero eso ya es materia de otro debate. La nueva economía, en lo que supone otro de los grandes objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, también pasa por un sistema de cohesión social, que nos haga avanzar y progresar juntos. Es este un aspecto en el que la empresa vasca siempre se ha distinguido. Forma parte de su ser y estar en la sociedad vasca. Una concepción mayoritaria que nos ha permitido amparar un sistema de protección social pionero en el Estado español y a la altura de las sociedades más avanzadas de todo el mundo. Un par de datos. El 42%, casi la mitad, del total de las ayudas sociales que se otorgan en el Estado español corresponden a Euskadi. Euskadi es la única comunidad de todo el Estado que prevé una renta de garantía de ingresos. 60.000 unidades familiares cobran todos los meses una cuantía que, en función de hijos y alquiler de vivienda, oscila entre los 700 y los 1.300 euros mensuales. Solo ese capítulo supone al año un gasto público de más de 450 millones de euros. Por cierto, en Euskadi la RGI lleva en vigor desde hace un buen número de años, cuando en el Estado español y en Europa se hablaba hace unos meses del experimento finlandés como algo novedoso y con unas cantidades y condiciones mucho más restringidas y de menor cuantía que las que tenemos en Euskadi. Una partida social que es posible gracias también a la contribución de todos, también de las empresas, los empleos que generan, los impuestos que pagan y de una administración sensible a ese tipo de gasto.
Nuestro modelo de bienestar social es, pues, consecuencia de un amplio respaldo social, en el que hay que incluir necesariamente a las empresas vascas, a pesar de que a muchos se les olvide o releguen su trascendencia. La aportación social de la empresa vasca en general es consustancial al espíritu empresarial típico de Euskadi, que por tradición y voluntad propia contribuye a ese desarrollo sostenible del que tan orgullosos como sociedad en su conjunto deberíamos sentirnos. Insisto en que no se trata de negar que la desigualdad no esté presente entre nosotros. La crisis nos ha afectado gravemente, pero también es justo reconocer que gracias al esfuerzo colectivo, nuestro país afronta el reto del progreso presente y futuro en una situación envidiable para muchos otros. Por ejemplo, según el INE, el 91% de la población vasca queda excluido del riesgo de pobreza, entendido como tal riesgo ingresar menos de 8.200 euros al año. Es decir, la tasa de riesgo de pobreza en Euskadi se sitúa en el 9%. En el caso de España, esa tasa es más del doble, el 22%. El Lehendakari decía en febrero de este mismo año que el reto central de Euskadi es el desarrollo humano sostenible, un reto fundamentalmente económico que impulse el crecimiento sostenible y garantice el equilibrio social en un modelo de sociedad cohesionada, comprometida y fuerte. No puedo estar más de acuerdo. Podemos decir que Euskadi es hoy una sociedad solidaria y comprometida, incluidas sus empresas y agentes empresariales. Y presentan un elevado compromiso social y con su entorno, conscientes de la necesidad del desarrollo humano sostenible para asegurar una vida digna. Pero más allá de ese compromiso evidente, ¿cuáles son las otras claves fundamentales de nuestro progreso? Aquí entra en juego nuestro sistema educativo, y en concreto una formación profesional pegada a las empresas que viene trabajándose conjuntamente entre centros, empresas, gobierno vasco y organizaciones empresariales desde varias décadas, y de la que Técnica es el ejemplo de vanguardia e innovación que ha llevado a nuestro modelo vasco a ser considerado un referente europeo y, como hoy queda claro, internacional. Prácticamente no hay informe en el mundo que no vincule desarrollo social y humano sostenible de un país con la calidad de su educación. En Euskadi, la tasa de abandono escolar está en el 7%, por debajo de la media europea con un 11%, y muy inferior a la media del Estado español, que supera incluso el 20%. El porcentaje de población con estudios superiores también es superior a ambas medias. Y recientemente, un estudio del BBVA junto a la Universidad de Valencia detalla que Euskadi, en concreto Vizcaya y Áraba, está entre los territorios con más porcentaje de graduado en TICs de toda España. Es incontestable que la educación en Euskadi ofrece un buen panorama general. Tan es así que, según el método que utiliza la propia Naciones Unidas para medir el índice de desarrollo humano, Euskadi ocupaba en 2014 la octava posición mundial. El cálculo es obra del Eustat. Para esa medición se utilizan cuatro variables: esperanza de vida, los años esperados de escolaridad de los niños, el promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y la renta nacional bruta per cápita. Además, según publicó el año pasado la OCDE, en España el índice de jóvenes ninis está en el entorno del 20%. La media de la UE es del 14%. En Euskadi, según datos del Eustat, es del 12%, junto con Navarra, la más baja del Estado y menor que la media europea. En definitiva, datos que reflejan cómo está evolucionando la economía vasca hacia un desarrollo sostenible basado en ecología, protección social y la educación. Y en este sentido, ¿qué papel juega el modelo vasco de FP? Desde Confebas creemos que todas estas cifras no son casuales. Tienen una relación directa con un sistema de formación profesional que, gracias a la colaboración público-privada y a la implicación de empresas y centros, junto con gobierno vasco y organizaciones empresariales, ha permitido, entre otras cosas, que en los últimos 20 años, por ejemplo, casi 200.000 jóvenes vascos hayan realizado prácticas obligatorias en más de 7.000 empresas por año, ofreciéndoles así su primera experiencia laboral real y facilitando después su inserción laboral en un altísimo porcentaje. Desde Euskadi nos hemos trabajado un modelo propio, que hoy, lo decía antes, es referente en Europa y en el ámbito internacional, y en el que, insisto, Técnica es punta de lanza de nuestro sistema de formación profesional. Estamos convencidos de que este partenariado público-privado está detrás del éxito de nuestro modelo educativo, responsable en gran medida del progreso y bienestar del que hoy disfruta la sociedad vasca en su conjunto. Y, desde luego, nuestra apuesta, la de las organizaciones empresariales en Euskadi, pasa por seguir mejorando y profundizando. No nos queda otra. El estudio que elaborábamos recientemente en Confebas, en colaboración con ADEG y CBXEA, es claro. Cogiendo como muestra
las respuestas que nos hicieron llegar cerca de 1.000 empresas vascas, elaboramos un mapa del empleo que va a solicitar a corto y medio plazo el tejido productivo vasco privado, con resultados que aporta cifras rotundas. Casi la mitad de los puestos de trabajo que ya se están creando en Euskadi, el 46% en concreto, tiene que ver con ciclos formativos de formación profesional. En definitiva, la formación profesional en Euskadi se perfila como un elemento clave en el desarrollo competitivo y sostenible de nuestro país, basado en una educación que nos sirva para profundizar en una nueva economía ecoeficiente, globalizada y abierta, en donde el conocimiento, la innovación y el emprendimiento nos ayuden a preservar el bienestar y la calidad de vida. Una sociedad vasca abierta al mundo, un espacio atractivo para la inversión y el talento de las personas. Conscientes de la importancia de esta clave, tanto Gobierno vasco como organizaciones empresariales nos hemos puesto de acuerdo para, a través de los centros de formación profesional, mejorar la formación profesional impulsando lo que llamamos el modelo dual. En esa misma encuesta de Confebas, a la que aludía antes, otro de los grandes asuntos resultantes es el de la falta de mano de obra cualificada. Casi la mitad de las empresas vascas, el 44% de las que participaron en el estudio, reconocen tener dificultades para encontrar el perfil concreto que demandan. En definitiva, dificultades para contratar. Y las principales causas a las que aluden son falta de formación y especialización, falta de experiencia y actitud. Tres variables a las que debe dar respuesta un modelo educativo enfocado a las necesidades concretas de las empresas. Ventajoso para los jóvenes y ventajoso también para la sociedad en general, al garantizar un mejor encaje entre lo que se estudia y los puestos de trabajo del presente y del futuro. Pues bien, la formación dual de Euskadi da respuesta a esas tres principales dificultades para contratar que nos plantea el tejido productivo vasco. El modelo vasco de FP dual dota de especialización al alumnado, resuelve el obstáculo de la experiencia, porque estudian y trabajan en la empresa concreta que luego les puede contratar, y mejora la actitud, disposición e interés del alumno o la alumna hacia la compañía en la que se está formando. El éxito de este modelo radica primero en el enorme y extenso trabajo conjunto del Gobierno vasco con Confebas durante los últimos 30 años y segundo, y no menos importante, en la estrecha conexión y colaboración entre los centros de FP y las empresas. De tal forma que en cuanto detectan necesidades formativas concretas, se ponen en marcha coordinadamente y les dan solución. En este sentido, quisiera aprovechar desde el ámbito empresarial para reconocer el enorme trabajo que se desarrolla desde los centros de formación profesional de Euskadi. Una red de centros donde la colaboración público-privada intercentros es también una de las fortalezas de nuestra FP. Quiero agradecer y reconocer la labor que se hace en los diferentes planos, desde las asociaciones ETEL, ICASLAN y AIC, en un plano más institucional, hasta el profesorado de los centros, pasando por sus equipos directivos. El modelo funciona. En apenas 5 años desde que empezamos con este programa dual, hemos multiplicado por 10 el número del alumnado participante y por 7 el de las empresas. Este curso, en torno a 1.300 estudiantes de formación profesional han estudiado en modalidad dual en cerca de 800 empresas, lo que supone el 13% aproximadamente de todos los que se titulan al año en el conjunto de la FP en Euskadi. El objetivo de aquí a 2020, compartido con la Viceconsejería, es el de situar a la FP dual como la modalidad más referente y potente del sistema, a la que entonces se acojan unos 7.000 estudiantes para aprender a través del trabajo en unas 5.000 empresas vascas. Ya nos hemos puesto en marcha. Desde Confebas llevamos meses de intensa campaña para divulgar entre nuestras empresas las bondades de un sistema que, como decimos, en el lema de la campaña conjunta con Gobierno Vasco, aporta soluciones hoy a los retos de futuro. El modelo vasco de FP dual ha sido pensado para ser un modelo flexible, adaptado a las necesidades específicas de la empresa de cualquier tamaño y para todos los sectores. No solo el industrial, ni solo las grandes empresas. De hecho, de las casi 1.800 empresas que a lo largo de estos años ya han tomado parte en este programa de formación dual, el 80% son pymes. Un dato muy interesante habida cuenta de que 9 de cada 10 empresas vascas responden a la categoría de menos de 50 trabajadores. Las ventajas para la empresa son claras. A la ya sabida de que la FP dual prepara personal cualificado adaptado a sus necesidades concretas y a la cultura particular de la empresa, hay que añadir otras como que, por ejemplo, facilita el relevo generacional, multiplica el grado de implicación y mutua colaboración y acorta los tiempos de adaptación formación frente a otras vías.
y para los jóvenes les permite aprender en situaciones reales de trabajo, adquiriendo una experiencia profesional de al menos un año, ofreciéndoles una retribución según contrato o convenio y una integración laboral que de media se acerca al 80% y en algunas ramas industriales llega incluso al 100%. Es decir, estamos ante un título de educación superior que incide de lleno en el campo del desarrollo sostenible, porque ofrece empleo de calidad, empleo para los más jóvenes y crecimiento empresarial y económico que garantiza nuestra forma de vida. Y sin embargo, paradójicamente, el gran reto que tenemos pasa por prestigiar aún más la formación profesional en Euskadi ante la sociedad vasca. Creo que no somos conscientes de que la falta de mano de obra cualificada en nuestro país es nuestro gran hándicap de cara a los próximos años. Una situación que se va a agravar con el paso de los años, tal y como nos advierten todos los estudios demográficos. No habrá recambio suficiente a medio plazo y el que hay no termina de integrarse en la formación profesional. Una figura que, por cierto, en países que para nosotros son referentes como Alemania, goza de una gran tradición y un enorme prestigio social. Tenemos que mejorar nuestra labor de divulgación del modelo vasco FP para que se entienda su valor y su potencial, y especialmente entre las chicas, que muy mayoritariamente eligen especialidades no vinculadas a la industria, con peor salida laboral y menos posibilidades de desarrollo profesional y personal. La igualdad de género es precisamente otro de los objetivos de esa Agenda 2030 de Naciones Unidas, que en Euskadi estamos empeñados en conseguir, a pesar de que existen numerosas dificultades para una integración completa de la mujer en el ámbito empresarial a todos los niveles. La conciliación familiar y laboral es otra de las grandes asignaturas pendientes, asimismo clave de bóveda para el desarrollo sostenible, y en donde, una vez más, el sistema educativo en general vuelve a ser una herramienta de gran calado. También en este tema, la igualdad de género, la conciliación laboral familiar, Gobierno Vasco y Confebas seguiremos trabajando para mejorar. En definitiva, como organización empresarial estamos convencidos de que el crecimiento económico basado en el respeto y cuidado del medio ambiente, la innovación, la protección social y una buena educación-formación generan un ecosistema propicio para el desarrollo sostenible, el bienestar social y el progreso muy en línea de lo que establece el programa de Naciones Unidas defiende para el conjunto del planeta y que tiene su reflejo en otras estadísticas tan significativas como, por ejemplo, la referida a la delincuencia. Con datos del INE de finales de 2016, Euskadi cuenta con una tasa de delitos de 5,9 por cada 1.000 habitantes adultos. Esto es, tras Castilla y León, la segunda comunidad con el índice de delitos más pequeño del Estado y muy por debajo de la media española. Lo he dicho anteriormente y lo repito porque me parece importante. Gran parte del éxito de nuestro modelo como sociedad radica en la alianza público-privada, que hace que durante los años de autogobierno en Euskadi no se haya roto la línea de trabajo en común y progreso en todas aquellas políticas consideradas estratégicas para nuestro país. La industria, la sanidad o la educación, y dentro de esta especialmente la formación profesional, con un añadido importante, la estabilidad y responsabilidad en la gobernanza, donde el consenso y el construir sobre lo construido han sido su hilo conductor. Hoy día, nuestra experiencia acumulada en todos esos campos, y especialmente en el de la formación profesional, y el progreso logrado en esas áreas estratégicas nos sitúan a la vanguardia de todas las comunidades autónomas, en prácticamente todas las cifras estadísticas y temas de interés que reflejan hasta qué punto una economía crece ateniéndose a un desarrollo sostenible. Es un esfuerzo colectivo de toda la sociedad vasca en general, de su administración, de su gente y sus empresas. Desde Confebas estamos convencidos de que esa mutua colaboración, lo que en euskera podría aproximarse al concepto de Auzolan, es lo que nos va a permitir seguir cultivando un tipo de economía sostenible que aportará mayores y mejores posibilidades de empleo, crecimiento económico, calidad de vida y bienestar colectivo. Porque no nos olvidemos que no hay mejor política social que la generación de empleo. Y eso vendrá necesariamente ligado a la reactivación económica. Son vasos comunicantes y la clave está en tratar de establecer un equilibrio sostenible entre las políticas de empleo, las políticas sociales y las políticas de reactivación económica. Avanzar hoy en las políticas sociales para construir una sociedad más justa implica la necesidad de ser más competitivos. Debemos ser exigentes y articular una política económica que garantice la viabilidad de las empresas, genere empleo de calidad y permita transformar la riqueza en políticas públicas que garanticen los servicios esenciales.
En este sentido, me gustaría compartir cinco ideas que el Lehendakari dio a conocer recientemente en una comparecencia pública y con los que estamos básicamente de acuerdo. Primero, que el crecimiento está sentado. El reto es transformarlo en empleo de mayor calidad y las nuevas oportunidades para la juventud. Segundo, que la industria y los servicios avanzados son la base para generar valor al conjunto de la economía. Tercera idea, la formación y el conocimiento son un pilar básico de nuestro futuro económico y social. Y aquí la formación profesional es uno de los aspectos principales. Cuarto, decía el Lehendakari, debemos invertir en un país más atractivo y abierto. Su nombre es Euskadi Basque Country. Y quinto, nada de esto funciona si no hay garantía de estabilidad política y responsabilidad en la gobernanza económica. En Euskadi, el conjunto de las instituciones públicas ha demostrado realismo y responsabilidad en la gestión económica y presupuestaria. Hoy Euskadi cumple con los objetivos de déficit y deuda impuestos desde Bruselas y su crecimiento está a la cabeza de Europa y la tasa de paro se acerca a la media europea. Termino. Y no quisiera finalizar sin destacar la labor que lleva haciendo Técnica desde su creación allá en 2005, en el marco del desarrollo del segundo Plan Vasco de FP. Quiero aprovechar para reconocer en nombre de Confebas y en nombre de las empresas vascas el enorme y destacado trabajo realizado por el equipo de Técnica en los ámbitos de innovación, emprendimiento, internacionalización o de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. La FP de Euskadi cuenta con un tesoro que desde Confebas queremos seguir preservando y dando a conocer a nuestro tejido empresarial. Seguiremos así generando nuevos ámbitos de colaboración y partenariado entre la empresa y la formación profesional que tan útil se ha revelado como una parte indiscutible de la nueva economía vasca basada en el desarrollo sostenible. Benetan, Teknikako lantalde osoari, mila esker zeroelanagatik, eta berriz ere, zorionak UNESCO UNEBOK zentroa izendapenagatik. Eskerrik asko.